Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos suscriptores de Cultura C.A? Para mí es un privilegio y alegría saludarle a cada uno de ustedes a través de estos videos. Amigos y amigas, he querido compartir con ustedes algo que se está perdiendo hoy en día, que es visitar a los abuelos, visitar a los padres, visitarse entre familias. Esa cultura se está perdiendo. Y para los que todavía vivamos esta misma cultura, pues mi respeto y felicidades para cada uno de ustedes. Yo digo esto porque en tiempos anteriores, pues día a día visitar a papá, visitar a mi mamá, visitar a mi abuelo, a mi abuela, de convivir, una convivencia. Y esto me llena de mucha alegría, saber de que mis padres anduvieron visitando a mi abuelo Alfredo. Un saludo muy especial de su nieto, querido abuelito, lo quiero mucho. De aquí de Washington DC, les saludo hasta la aldea La Cubana, Zonaguera, Colón. Un saludo para toda mi familia que habita ahí en Colón. Para Eduarda, para mi tío Marcial, Paulino, Simón, todas sus familias y generaciones, ¿verdad? No lo puedo mencionar a cada uno por nombre porque son muchos. Saludos a la familia Sánchez. Saludos a todos los que residen en ese bello departamento de Colón. Saludos a la familia Guzmán, hasta Orica, Sabá. Mi tío Pedro, mi tío Braulio, sus esposas, Rogelio, las primas, Laura, Gloria, y hay muchísimos, ¿verdad? Saludos para cada uno de ustedes. Bendiciones, espero que les sea de su agrado este video. Y también lo comparto para que lo vean todos los amigos y amigas suscriptores de Cultura C.A. Con ustedes, el video. Ni viejos que sus días no se cumplan. Sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será. Eso sería, ¿va? ¿Qué es eso? De 100 años será el niño. Sí, de 100 años. Dice. Hay que ver, hay que buscarle medicación un poco. Sí, espero que cumpla sus 100 años, Dios. Siempre nos den esos 2 años más. Y que más cumplan los dos. Es una profecía. Sí, cabal. Sobre los 99 años, un orgullo para nosotros. Si no, nosotros no llegamos. Igual con él. Pero es un orgullo, aquí yo quiero felicitar a él. Se van a Dilberto, que ellos están haciendo todo por este anciano. Y le rogamos en el nombre de Dios que lo hagan de buena voluntad, que sigan luchando con él. Nosotros por la distancia no podemos estar aquí a cada momento. Pero ya Dios quiso traernos en Quesella por unas horas a estar acá. Yo deseo que el Señor le derrame tantas bendiciones y se le cumplan sus deseos. Ojalá Dios quiera que él pase de los 100 años. Que sí, se pase. Y aquí en este momento ya nosotros nos regresamos mañana. Si Dios permite, volveremos. Y si Dios no nos permite, pues ya no volvemos. Pero la fe siempre es volver. A verlo. Creo que estamos próximos, si Dios permite, en este año 21.
de volver. Así que felicidades, papá, que Dios me lo bendiga y me lo cuide mucho y le dé muchos años más. Y gracias por haberlo criado. Otra vez, porque usted ha sido un hombre de lucha. Y es un honor. Porque las canitas de nosotros significan honradez. Muchas gracias. Bueno, estamos ya casi con palabras de despedida porque esta familia que nos ha visitado, pues ya mañana parten de regreso para donde su familia, para su tierra. Y nosotros pues nos sentimos muy agradecidos por venir. Ya hacía algunas horas de que no los visitábamos ahí. Pero Dios tuvo misericordia y les tocó el corazón en venir a ver este anciano. Y como así es, somos parte de la vida y parte de la muerte también. Y nadie está seguro de lo que puede suceder, pero hasta este momento Dios nos ha guardado a todos. Y aquí estamos. Estamos felices, estamos bendecidos y agradecidos con Dios al mismo tiempo, porque Él nos ha guardado. Pues, ya que estamos en tiempos tan peligrosos, de una manera y de otra, pues siempre hay peligro. Pero Dios nos guarda a nosotros. Y yo espero pues, de que esta familia pues, llegue con bien. Y los amigos que andan con ellos también, pues, le pedimos a Dios pues, que los guarde en ese camino y que lleguen con éxito donde su familia está, donde viven tranquilamente allá en Intibucá. Y le, creo que les pide también. Bueno, pues son mis palabras de agradecimiento, pues así que ojalá pues no sea la última vez que Dios nos dé otra oportunidad de que podamos estar siempre aquí reunidos. Solamente eso. Y muchas gracias. Yo le doy gracias al Señor primeramente y muchas gracias a ustedes. Qué bueno estar en familia aquí reunidos. Qué bendición es de parte del Señor. Y es un privilegio poder compartir todos juntos aquí. Y qué bendición poder estar juntos este día. Y espero que Dios los siga bendiciendo y que cada día seamos mejores. Y les agradezco mucho su visita y espero que no sea la última. Son los abrazos hacia el abuelo, parte de sus nietos, bisnietos. Cuiden, me lo guarden todo conmigo, todos.
mis amigos, familiares, conocidos. Los quiero mucho. A todos. La frontera también me encanta. Los quiero mucho a todos. Siempre paso recordando. Dios que los cuide y los guarde. Por los caminos que ellos van, que vivieron conmigo. Les agradezco mucho por venir. Dios que los cuide y los guarde. Solamente. Y en camino ya mi papá y mi mamá, mi hijo y mis sobrinos al lugar donde yo nací, que es en el caserío de Limón, aldea del Guayabal. Miremos. Bueno, aquí estamos en el punto especial donde nació Elías Sánchez, donde el 7 de enero de 1975. En este lugar es lo que tenía mi chocita. Hoy ha sufrido algunos cambios porque está haciendo el reto, como una ranera. Nos vendimos orgullosos que andamos con personas, con los nietos. Yo casi por tiro blanco, me lo atendió doña Tila. Aquí estamos cerca de la casa que era del difunto Bolivia, que era a este lado. Y la gente ahí está fácil, y vamos solas también. Me sentí muy orgulloso porque quiero la gran manaquera, el porro era grande. Y yo empecé a dar los escombros aquí. Y aquí nació Elías. Me siento muy orgulloso de Elías, de usted. Ha sido un hombre valiente, un niño obediente, hasta ahorita un buen señor obediente, que nunca salía de nosotros. Yo pido que Dios lo bendiga, lo cuide, lo proteja a ustedes, a sus familias, a sus hijos, a su madre, y a todos los hijos que están allá, Elizabeth, a César, a Victoriano, Alfredo, a José Mártir, Santos, todos los que van a ver este video allá, Jones, Angie William, Elmer, y todos los conocidos, ¿verdad? Que son tantos que hasta se escapan. Pero este video va a ser visto casi en todo Estados Unidos y Honduras. Esto me encanta, grande de YouTube. Así que deseamos felicidades, Dios nos cuide. Nosotros posiblemente regresamos mañana de vuelta a la frontera. Estamos a buscar el peso allí, el motorista está presionando ya. Ahora viene por 10 días. El día de aquí uno viene, el día que está aquí y el día que sale. El día ya sabe lo que cuesta. Son más de 14 horas de carro. Viene un poco de cosas. Bueno, que Dios me lo bendiga. Y hasta luego. Ahora tengo que hablar. Y si ya es la última vez, porque estamos acá. Pues.
Si le gustó el video, denle like, suscríbase si no se ha suscrito a Cultura C.A. Bendiciones para cada uno de ustedes.